Tenemos que aprender a dar a cada cual lo que a lo, todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Miran como perros maltratados. Viven, señor, cómo viven, en chozas del tamaño de una carpa, o como topos dentro de huecos cavados en la tierra, explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. Cuando lo veo, siento oprimido el corazón. Señor Leónidas Proaño, obispo de Riobamba. El diálogo con los pobres va a encontrar las respuestas. Nos convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres. Primero, el conocimiento de la realidad. Yo pienso que el Evangelio es subversivo porque si comparamos la realidad existente en el mundo en el que vivimos, en este mundo en donde encontramos que hay injusticias, hay explotación de los hombres sobre otros hombres, hay desprecio a esos mismos hombres, hay falta de amor, hay falta de unión, hay el imperio de la muerte. En un mundo así, el Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario. Proclama la justicia, proclama el amor a la vida, proclama el amor a la verdad, proclama el amor y la práctica de la libertad, proclama el amor y la práctica de la paz. Vamos como palpando con la mano ese monstruo que se llama el pecado en su dimensión social. El pecado no es un ser, no es una idea, no es una acción que se encierra únicamente en el corazón y en la vida íntima de una persona. El pecado tiene su dimensión social monstruosa. Allí vamos descubriendo todos los mecanismos que se van utilizando precisamente para la dominación de los más débiles. La diócesis era propietaria de muchas haciendas. Creo que medía alrededor de unas 36 mil hectáreas. Y al mismo tiempo sentía una rebeldía en mi interior en cuanto a esta especie de connivencia implícita, por lo menos, de parte de la Iglesia con esa situación. Entonces yo empecé a pensar en un reparto de tierras y ya elaboramos un proyecto de creación de una cooperativa antes de que se dicte la ley de reforma agraria, la primera. Y empezamos a trabajar en la organización de una cooperativa agrícola. Viene la liberación. La liberación más amplia, más completa. Hay grandes opositores contra la paz.
que hay grandes fomentadores de la guerra, que hay grandes aprovechadores de un sistema de injusticia, que no quieren por nada de este mundo implantar la justicia en el mundo, que no quieren por nada de este mundo perder sus ventajas y prebendas. Ahora nuestros hermanos pueden levantar la frente, ahora nuestros hermanos pueden decir su palabra, ahora nuestros hermanos son capaces de organizarse y de organizarse como pueblo. Convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres.